Show Noticias, no te pierdas toda la información nacional e internacional del mundo del espectáculo. Programón, tenemos hoy móviles desde Mar del Plata y Villa Carlos Paz y mucha información más. Y ahora, miren quién regresó. Bienvenido al estudio, Guillo. Veo que muy bien, bronceadito, todo. Descanso, un poco. Muy bien, muy sí, bien. Necesario. Algo sí. De las vacas. Sí, mucho cariño de la gente uruguaya para con este programa que se ve mucho. Saludos de Moldaski, Jay Mamón y de Dayud Mauricio. Qué bueno, me encanta, me encanta. Sí, hay mucha gente de Uruguay que nos escribe y se agradece un montón que nos acompañen todos los mediodías. Vamos a saludar los móviles desde Mar del Plata. Está allí Majo con nosotros. Qué buena vista, Majo. Bienvenidos al sol de nuevo, chicos. Después de la lluvia torrencial de ayer, hoy podemos disfrutar del agua solo del mar, ¿no? Que nos caiga encima de nuestras cabezas. Qué buena noticia, nos alegra un montón. ¿De qué vamos a estar hablando hoy, Majo? Hoy vamos a tener invitada y vamos a estar hablando de los premios Estrella de Mar. Faltan horas nada más para la gran fiesta del teatro en la ciudad de Mar del Plata y tenemos muchos detalles para adelantarles. Me encanta que así sea. Muchísimas gracias. En un ratito estamos contigo y saludamos el móvil en Villa Carlos Paz, Córdoba, porque allí está Gastón, que también está un poco nublado, pero lindo día. Hola, Gaby, querida. Finalmente llegamos al viernes. Hola, Guillo, que está de vuelta por ahí por el piso. Regresó. Y sí, exactamente. Hay sol, pero también hay mucha nube, Gaby. Hay, bueno, sí, está intermitente el clima. Digamos que básicamente está pronosticado lluvia todos los días, pero nos vamos acostumbrando, como el ser humano se acostumbra a todo. Bien. Bueno, también nos acostumbramos al clima acá en Villa Carlos Paz. ¿Y de qué vamos a estar hablando con información, hoy? Con cartelera destacada. Sí, tenemos información y cartelera destacada tanto en Villa Carlos Paz como en Córdoba Capital. También tenemos elencos que se siguen visitando mutuamente y apoyando en sus propuestas. Y también tenemos cumpleaños de una famosa, así que enseguida vamos a estar con todo eso, Gaby, si te parece. Buenísimo, Gastón, querido. Muchas gracias. En un ratito vamos a regresar contigo y nos contás un poquitito más de qué se trata todo este momento que está pasando allí entre las sierras. Vamos a continuar nosotros hablando del Gato con Botas, El Último Deseo, porque regresa este film favorito de todos. Y, por supuesto, nosotros vamos a estar charlando con Julieta Neir Calvo y Patricia Echegoyen. A ver. Acá está la mamá oso también. La mamá osa, sí. Y aparte digo, Pata, más sí. Allá de ser mamá osa acá, ustedes generan una química, si bien no trabajaron directamente en el momento, no. Pero se nota como eso, ¿no? Que sí. En la peli. Bueno, nosotras trabajamos juntas en dos oportunidades. Claro. En una fuimos madre e hija y en otra trabajamos en una tira. O sea que nos conocemos y siempre hubo buena onda, sí. Buena química. Nos conocemos en bata, ¿viste? Nos queremos mucho, tal cual. Entonces, cuando sabía que era ella, indiscutiblemente uno sabe que lo que sí. Puede dar el otro. Y en mi caso particular, bueno, obviamente yo tengo una hija adolescente y fui a ese lugar, claro. ¿No? Mamá osa que tiene humor, es medio despistada el personaje, pero en el momento de dar una orden o de proteger o bajar una línea lo hace. Así que bueno, ahí inmediatamente recurrí a esa madre que soy en la vida real. Ahora, Juli, pregunto, han compuesto un montón de personajes, cine, teatro, bueno, infantiles para adolescentes, adultos, pero esto es otra forma de trabajar porque es la voz, uh-huh. Es componer desde otro lugar. Digo, ¿qué herramientas, en tu caso, digo, se utilizan para hacer Recito de Oro, pero solamente con la voz? Bueno, Pata siempre dice algo muy, muy lindo, que es actuar con la voz, que realmente es algo nuevo y es algo difícil porque uno está acostumbrado, como decís, a poner el cuerpo y también actuar con un otro y que te mire y te conteste y los ojos. Y acá sos solo vos adentro de una cabina intentando ponerle la voz a este personaje que ya está hecho. Entonces eso es complejo, pero es maravilloso cuando sucede, porque cuando lo ves parece como que fue hecho de una sola pieza, de una sola vez, ¿viste? Eso es maravilloso. Y también algo lindo, yo trabajé mucho tiempo para niños, sí. y aprendí que no hay que subestimarlos, que ellos entienden perfectamente todo y que no hay que hablarles, ¿es así? Ni no, no. Y que ellos entienden perfecto y que sus verdades son verdades y ellos se creen las cosas, como siempre digo, no sé, una mesa no es una mesa, es una casa, bueno, es una casa, no es una mesa, es una casa, y convencidos de que es una casa. Entonces, desde ese lugar y desde esa verdad, crear a estos personajes o las voces para estos personajes con nuestra impronta fue muy hermoso y quedé como muy ilusionada con seguir haciendo doblajes. Así que ojalá que nos toque una sí. Próxima. Total, bueno, Dios quiera, sí. Y en tu caso, Pata, estar ahí en la cabina sola con esta herramienta que es la voz, ¿cómo fue tu experiencia? Bueno, mi experiencia fue
Primero que nada, miedo, porque yo no tenía nada. Yo decía, ah, no, esto es un chino básico. De golpe se me abrió como un tercer ojo y entendí todo. Y a partir de ahí lo que me propuse es no meter la cabeza para no censurarme. Claro. Porque si vos decís, soy una mamá osa, estoy acá en esta cabina, o sea, viendo un dibujito, que está hablando en inglés, que no te lo acaso una en inglés. Entonces, si empezás a decir todos esos diálogos internos, olvídate. Sí. El juego se pierde, la verdad. Entonces no metí la cabeza, me tiré a la pileta al juego, traté de ser verdadera, apelar a mi madre en la vida real y creerme absolutamente que soy una osa. Y ahí fue como salió todo por un tubo y bueno, feliz. Bueno, 5 de enero se viene la película esta, Gato con Botas, bueno, esta nueva edición. Me decían, ansiosas porque ya la vieron, pero a la vez felices por el trabajo cumplido. Me parece que a veces en la carrera uno tiene algunos gustos que se da. Este Juli debe haber sido uno también, ¿no? Sin duda, sin duda. Fue maravilloso formar parte de esta película. Es una superproducción. Acá con Pata, con Antonio Banderas, ¿por qué no? Claro. Que venga. Una, sí. Lo estamos esperando. Eso iba a decir, ¿eh? Capaz puede venir el estreno acá formal, ¿no? Quizá viene. No, y otra cosa que no dijimos, que es hermosa la música también. Sí, la música, increíble. Sí, la música es muy hermosa. Así que, bueno, los esperamos a todos ahí. El 5 de enero estrenamos esta gran película para toda la familia y los adultos se van a divertir mucho también. Totalmente. Pata, Juli, el gusto de siempre. Muchas gracias. Éxitos y a romperla con el Gato con Botas. Gracias. Muchas gracias. Vamos a continuar nosotros hablando de un gran festejo que sucedió la noche de anoche. 200.000 espectadores han festejado la obra de teatro Desnudos. Estuvimos ahí para que nos cuenten detalles que muy pronto vas a estar descubriendo todas las notitas que hicimos con cada uno de ellos. Pero vamos a hablar un poco de esta obra tan interesante que ya tiene su buen tiempo en cartelera. Se trata de tres parejas que en determinado momento de la vida se dan cuenta de lo poco que saben sobre las personas con las que viven y por consecuencia sobre sí mismos. Es protagonizada por Gonzalo Heredia, Esteban Lamote, Ludovico Di Santo, Brenda Gandini, Sabrina Rojas y Meia Escápola, y la podés disfrutar de jueves a domingos a las 20:30 horas y los sábados a las 22:30 en el Teatro Metropolitan Sur, ubicado allí en Avenida Corrientes 1343. Las entradas, como siempre, las puedes adquirir en boletería o por Platea.net. Una muy buena propuesta, una obra muy interesante en donde muchas parejas se sienten reflejados por más que no quieran. Totalmente, sí, sí, sí. Te diste cuenta, ¿no? Que por más que decís, bueno, la voy a ver, pero no. Todos se sienten identificados en algo. Está muy, muy buena, una muy buena opción que tenemos aquí en Buenos Aires. Y ahora sí, vamos a comunicarnos con Javi. ¿Por qué? ¿Dónde está? ¿Qué está haciendo? ¿Qué pasa, Javi? ¿Dónde estás? Contanos. Hola, Gaby y yo, ¿cómo andan? Todo muy bien. Mira, te pone la musiquita y todo, Maya. Ahí está. Debe ser Guantánamo, porque la gente se dio cuenta y ya. ¿Qué, se cayó. ¿Qué hora es allá? Para mí es sábado ya. Claro. Estoy en Corea del Sur. Estoy en Corea del Sur, son las 12:09. AM, literal. Claro. Madrugada. ¿Y qué haces despierto hasta ahora? Preguntaría, pero bueno, no entremos en detalle. ¿Qué estás haciendo allá? A ver. Acá está la ciudad. Sí. Bueno, no sé si se llega a ver. Es que se confunde con el reflejo de la compu, Javi. Claro. Es como medio raro, porque no hay tanta luz. Es complicado. No pasa nada. Contanos vos, dale. ¿Qué estás haciendo? Bueno, me vine por un par de cositas. Una invitación de Netflix tiene mucho que ver con eso. El mundo de las series, los K-dramas y demás, que son estas series que son un éxito a nivel mundial. Y la verdad que estoy generando como unos contenidos que vamos a ver durante el año, que son contenidos que están embargados porque tienen que ver con series que todavía no estrenaron y quizás no se saben tampoco todavía las fechas. Viste que cuando se están realizando las series, no se sabe puntualmente cuándo van a estrenar, porque por ahí se retrasa por algo puntual, actores y demás. Y la edición también demora un montón. Ahora la pregunta es, no, está buenísimo que te hayan invitado, pero uno se lleva... me pongo a pensar si se van a estrenar en Latinoamérica también, ¿no? No, es que ya se estrenan a nivel mundial. La verdad que los K-dramas se estrenan a nivel mundial. Lo que tiene es que quizás si se estrenan primero
con dos semanas de anticipación en Corea, y el tema de los subtítulos y el doblaje hace que quizás lleguen por ahí con una semana más tarde o dos semanas más tarde, pero la verdad que se estrena muy, muy, muy rápido. Entonces, eso también está bueno. Acá hay una producción de K-dramas que no les puedo explicar. Son un éxito. Todo el mundo habla de estas series porque, sobre todo, arrancan y terminan. No son las típicas series de Estados Unidos que hacen una primera temporada, dejan el final abierto y quizás se viene una segunda. Y quizás se viene una tercera y quizás la cancelan. Acá no. Acá está pensado desde el inicio hasta el final. Salvo algunas series que sí están pensadas como primera parte y segunda parte, pero se hacen todas completas. Qué bueno lo que me contás y buenísimo que nos asegures de que llegan a Latinoamérica estas series, porque es como que ya nos sentíamos muy discriminados, Javi. Estamos viendo imágenes que nos has mandado. ¿Cuánta tecnología? ¡Qué avanzados que están! Sí, no, después hablando de la ciudad, la verdad que es maravilloso. Bueno, acá está la explosión de hace ya bastante, varios años, pero en Argentina por ahí hace un tiempito que empezamos a conocer el K-pop, que es este género, ¿no? Pop de grupos musicales. Acá suena, bueno, ahora BTS. BTS, que es una banda nueva. Bueno, BTS, que son mega conocidos, pero ahora están en pausa porque los chicos están cumpliendo su labor. Exactamente, y vuelven recién en el 2025. Están las Blackpink, que se van de gira a México. Parece, hay como un rumor de que por ahí van a Argentina y los fanáticos están como locos. A ver si logran llegar. Pero y ahí estamos sí, viendo es en este momento, te voy contando, Javi, el semáforo en el piso, que es muy interesante, donde tenés el semáforo con las luces verdes para avanzar o no para todos aquellos que cruzan mirando el teléfono. Exactamente, eso es, te digo que en muchas esquinas está, y sí, es para la gente, no les miento, la ciudad es súper silenciosa, son súper respetuosos, todo funciona perfecto, pero hay algo muy particular que quizás, lamentablemente, no lo tenemos en Argentina, porque uno tiene que estar con el teléfono en el bolsillo, porque sabes que si lo llevas afuera, fuiste. Acá van todos con el teléfono y a veces no levantan la mirada y te llevan puesto de estar mirando el teléfono. Es tremendo. O sea, van mirando el teléfono mientras que van caminando, porque también tienen, bueno, ellos tienen sus plataformas. No usan Google Maps. Usan otras plataformas que están acá alineadas con el horario del colectivo. Te digo, te dice, llega, está llegando y el colectivo está llegando. Sí, no se atrasan en nada. Es excelente. Sí, todo funciona como muy, muy perfecto. Pero sí, como decías vos, es una ciudad súper tecnológica. La verdad que entras a cualquier local y todo tiene como, viste, algo que te termina sorprendiendo. La verdad que está buenísimo. Está buenísimo para conocer. Y ahí contabas lo de las luces. Ahora, ¿también tenía sonido para los no videntes? Como en otras ciudades sonido, del mundo. Sí. Buenísimo. Sí, tiene sonido, tiene musiquita. De hecho, el subte también. El subte tiene algo particular, que cada vez que llega el ¿cómo se llama? El vagón o el subte. Suena como una música, como si te dijera. A mí me recuerda mucho a Rocky. Tiene como una. Es como una canción de Victoria, pero muy Rocky. Ah, bien, sí. Bien Disney. Sí, bien con trompetas. Bien con trompetas. La verdad que es como súper raro. Pero nada, la verdad está buenísimo. Está buenísimo. Los subtes son súper amplios, pero amplios. Creo que son los más amplios del mundo. Son muy grandes. Sí, eso seguro. Y son tan amplios que también no se llena de gente. Bueno, el subte me sorprendió que es gigante y te puedes recorrer todo Seúl. Estoy en Seúl. En este momento fui para Busan, fui con el tren de Busan, que es el que se utilizó justamente para contar la película Invasión Zombie. Fui en ese y nada, la verdad está buenísimo. Es un tren bala, llegás súper rápido. Javi, seguí recorriendo, por favor. Nos contás todo la próxima salida o a tu regreso. Obvio. Nos encanta que estés viviendo este momento allá tan lindo. También vimos que estabas con, corregime si digo mal, son pagodas lo que estuviste recorriendo también. Nos vas contando todo. Estuve, sí, exactamente. Estuve con eso. Y mañana, mira, hoy sí. Ahora un ratito tengo una charla súper importante con un director de una película que va a estrenar dentro de 2 o 3 meses, que, bueno, ya lo voy a poder contar, pero es muy importante. Y mañana voy a estar charlando con él, así que va a estar buenísimo eso también. ¡Qué lindo! A disfrutar, Javi, querido. Te mando un fuerte abrazo. Besos. Besote enorme. Gracias. A vos, mi amor. Y descansá, por favor. Gracias. Dale.
Fresquito, fresquito estaba, medianoche allá, mamita. Y hay que cumplir con los horarios cuando son estos viajes así. Sí. Vamos a comunicarnos ahora sí con Majo, que se encuentra en La Feliz, con Carla Conte, que la están rompiendo. ¿Cómo estás, Carla Diosa? Mirá qué bien, el luquete, todo. Ay, por Dios. Hola, ¿cómo estás, Gaby? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo feliz estoy acá? Sí, se nota, todo muy bien. Y bueno, el boca a boca es muy lindo. Contanos cómo la estás pasando vos en este momento. ¿Puedes disfrutar un poco de la playa o no mientras es la obra? Sí, le estaba contando a Majo que sí, están mis hijos acá, así que medio que no me queda otra porque hago playa. Por ahí si estuviera sola, el tiempo que estuve sola, te digo que era bastante fiaca, pero estoy con mis hijos y con mi mejor amiga que se levanta a las 9, se pone protector y raja la playa todo el día. Así que te armaste un lindo team, no solo arriba del escenario, sino abajo una también. Una tribu que no te puedo explicar, sí. Hermosa. Está bueno y en el escenario, ¿qué decirte? Claro, está bueno, ¿viste? Porque a veces los chicos como que te dan la energía que pensás que no tenés. Totalmente, es así, absolutamente. Igual estamos haciendo un poco de noche, un poco de día. Le estoy metiendo un ritmo que me creo que soy adolescente y nada que ver. Lo importante es que la estés pasando bien con el divorcio y tus compañeros que te han tocado un lindo elenco. No, el elenco es hermoso. La felicidad que manejo desde el minuto cero igual, desde que me convocaron. Estoy feliz porque cuando me nombraron el elenco dije, esta gente se equivocó, no sé qué hacen llamándome a mí, no entiendo nada, pero me tiro de cabeza. Y la verdad es que estoy feliz porque la obra es hermosa, la gente se mata de la risa todas las noches, eso es un premio enorme. Y la posibilidad de hacer temporada como actriz en un verano muy fuerte de Mar del Plata, sí. Y donde la comedia, no solo la de ustedes, sino la comedia de texto, tiene muchísima presencia, sí. Y es la que manda la cartelera. Sí, totalmente, totalmente. La verdad que es un placer. Para mí, aparte que vuelvo al teatro después de 14 años, la última temporada la hice acá embarazada de mi hija. Mi amor. Y ahora estoy de carnaval con ella. Así que no lo puedo creer. Estoy muy feliz. Y la obra es hermosa, el elenco. Estamos nominados a... Tenemos 4 nominaciones a los Estrella de Mar para este lunes. Sí, para el lunes. Incluido Mejor Comedia. Y el director, que es un genio, Nelson Valente. Y Luciano y Natalí. Así que feliz, orgullosa. ¿Qué te voy a decir? No, todo, no sé. Todo nos contás. Despiértenme. Despiértenme en algún momento, pero despacito, con amor, despiértenme. Claro, tranqui, ¿no? Sí, tranqui. Tranqui. Sobresaltos. ¿Y cómo, Carla, la gente notás que...? Guillo, no, también te aprovecho. Quería hacer una pregunta. ¿Cómo andás, Carla? Gracias, te saluda, Majo. Guillo. Pregunto. Hola, Guille. Un poco referido a lo que venías conversando. Te venimos viendo más vinculada a la conducción de diferentes contenidos de televisión, bueno, también en medios de audiovisuales, de las nuevas formas de comunicarnos de internet. Ahora llega la actuación y ponerte de nuevo a esa exponerse, a la crítica. ¿Qué te generó a vos, digamos, la convocatoria de esta obra y tal vez mostrarte en este rol que decías, hace 14 años no lo haces? La verdad es que confié en que si me habían llamado era porque más confié en ellos que en mí, mirá lo que te digo. Como, o sea, yo no sé si lo voy a poder hacer, pero si esta gente creyó que yo podía, lo voy a poder hacer. Bien. La verdad es que fue así. Y si bien hace muchos años que no me subí al escenario, está muy adentro mío, es algo que a mí me apasiona desde siempre. Yo me subí al escenario muchísimo antes de empezar en la tele y de ser conductora. Claro. Así que de alguna manera eso estaba. Por supuesto, igual no dejo mi lugar, estoy haciendo Noche de Mente y todos los lunes, sí, me voy a grabar el programa, que no estoy en todos, me están recontrabancando en la televisión pública con Coco a la cabeza. Pero estoy tan feliz de hacer ese programa que es un regalo. Yo calculo, chicos, lo digo porque es lo que pienso hace unos meses. Debo haber hecho las cosas bien para tener este presente laboral. Sí. Y la verdad que, aparte, he tenido tantas idas y vueltas, subidas, bajadas, y a veces no le he pasado bien laburando, que digo, me debo merecer este programa que estoy conduciendo y esta obra que estoy haciendo. Pero así que no voy a hacer más que disfrutarlo. En esas idas y vueltas que vos decís, y recuerdo situaciones a las que evidentemente te referís, me parece que siempre estuvo lo auténtico, ¿no? Que apostaste a ser vos, a pensar cómo querés pensar, cómo querés actuar, y a partir de ahí un poco que venga lo que tenga que venir, ¿no? Sí, obviamente, sin medir consecuencia alguna, la juventud. sí, un poco sí, y lo hice sin pensarlo, y es lo que me nacía, y allá fui.
Y bueno, y también me comí las consecuencias y me las recontrabanqué. Por eso digo que lo siento como un premio a todo eso, por lo que he batallado, incluso sin pensarlo ni quererlo. O sea, fue como más allá de lo que yo podía... Respetaste tu esencia, Carla. Justamente es eso, respetarse sí, uno mismo. Y respetaste sí, tu esencia, eso es lo que importa siempre. Sí. Mira, ya desde la elección de tu pelo blanco, sí, que inclusive terminaste marcando tendencia. Ella no para nunca, no, como no, decís, ¿cuándo pero, vas a parar? Pero eso también marcó un quiebre, inclusive posibilitó, facilitaste que muchas mujeres dijeran, inclusive dijéramos, porque casi me lo dejo blanco, porque yo... Arrancá, mirá, si no tenés nada de transición. No, yo debo confesar minutos, que esto no es nada, no es mi color, tengo todo el pelo blanco, yo ya... Ay, pero muchas increíble, mujeres dijimos, y dale... Claro. Sí, bueno, y nació desde eso, ni siquiera eso también, no soporto más hacer esto. Me quedé sin laburo y pandemia, me importa todo cero. No me tiñó nunca más y no me teñí nunca más, pero de verdad que fue algo que yo deseaba muchísimo, o sea, claro, te digo, por lo menos quiero saber lo que tengo abajo, después si no me gusta, bueno, después es pelo, el pelo se pinta, o sea, podés hacer lo que quieras y si mañana, no, ahora que soy actriz, ¿qué? Mañana tengo que ser rubia porque hago de Susana, bueno. No. Ya está. No sé, digo, libre, pero, es pelo, dale, dejémonos de joder. Sí. Claro, porque no puede ser un problema. Uno en pandemia decía, bueno, ¿cómo hago? Yo hasta me dejé el mechoncito de canas, imagínate, pero terminó la pandemia, ya podíamos ir a la peluquería y vos seguiste firme con eso. Hasta incluso tengo entendido que discutiste con tu pero mamá. Pero aparte. Ah, no, mamá, todavía. Mamá me manda videos, le digo, mamá, lo que te quedaría el pelo blanco a vos, porque te juro, es una espléndida mi vieja. 72 años, 72 o 71, perdón, vieja. Pero espléndida, siempre está impecable, impecable. Le digo, vos con el pelo blanco serías una reina. No quieres saber nada, no quieres nada. Pero la verdad es que yo, o sea, estoy feliz. Yo me miro al espejo y digo, me queda increíble. Te queda divino, Te juro, ¿eh? O sea, la verdad, o sea, me es parece que... hermoso mi pelo. Después puedo tener un montón de quilombos, pero el pelo lo miro y digo, ¡qué maravilla! Obvio, por supuesto, con lo que vos te sientas cómoda. Carla, contanos un poco de tu personaje y esta obra que está yendo tan bien allá en La Feliz. Y cómo te afectó el personaje, ¿no? Porque creo que muchas veces, por más que sea una actuación, a unos les aporta algo su vida como experiencia, ¿no? Al interpretar este personaje. Y encima estos personajes hablan de cuestiones impuestas, Gaby, porque hablan de cuestiones impuestas por la sociedad en lo que es la cultura antigua de los matrimonios y la cultura actual también. Sí, totalmente, totalmente. La obra, para empezar, cuando la leí me sentí identificada en todos los personajes. O sea, yo fui todos los personajes. No, es imposible que no te sientas identificado. O la pareja que se lleva pésimo, todos estuvimos ahí, todos y todas. O la pareja nueva, que a mí me toca hacer de entrada recién reconciliada, que me creo New Age. Me creo que soy terapeuta de parejas, ¿entendés? Y yo también, en muchos tópicos, mis amigas me han dicho, vos fuiste así, tipo, como que sé de un tema, ¿viste? Ay. Ah, no, yo te puedo hablar de esto, con, no sé, con el parto y el embarazo, que me estudié la vida y que me recontrametí, era, no, porque vos, no, porque lo que tenés que hacer. Y en ese sentido tengo mucho de Susana, me siento muy identificada. Y después de pudrirla ni te cuento. Pero la verdad es que es eso, la obra genera mucha identificación en el público y en todos nosotros, ni hablar de la pareja que está en quilombo, de la pareja que los ayuda, de ver cómo transitas eso y cómo lo resolvés. Y del final no puedo ni hablar, no, pero... No. Es, ¿vos la viste? Sí, por eso, no. No, no, es espectacular. Sorpresa. Bien, lo bueno es justamente eso, ¿no? Identificarse en ese personaje y luego transitarlo con el humor para que todas las parejas puedan entenderse un poquitito más y saber qué es la vida misma y la convivencia misma y bueno, y como sea que tenga que ser para conveniencia de los dos. Carla, la verdad que nos encanta charlar contigo, te agradecemos mucho que hayas acercado hasta el móvil y te estamos viendo pronto. Gracias, muchísimas gracias, ha sido un placer para mí estar acá con ustedes. Estamos de martes a domingo haciendo El Divorcio en el Teatro Mar del Plata con Luciano Castro, Natalie Pérez, Pablo Rago, ¡qué lencazo me eché! ¿Ah? Y yo. Alto cuarteto. No, aparte de... Para salir de gira. Agrandada, me creo mil. Está bien, bueno, Buenos Aires con la obra. Sí,
Bien, nos vamos a Buenos Aires con la obra fin de marzo. Vamos a estar estrenando por ahí, así que sí, feliz, la verdad que feliz. Vengan a verlo porque te digo que es medicina, ¿eh? Bien, es medicina y te vas a llevar algo para trabajar en casa con alegría y felicidad. Con humor, que es lo que importa. Gracias, chicas. Fuerte abrazo, sí. Carla. Nos vemos. Gracias, en un ratito. Gracias, Majo. Majo. Gracias. Y antes de hacer una breve pausa, bienvenida, Mica, al estudio. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué pasó? Y no pensé que vos ibas a tomar colorcito. ¿También tenés colorcito? Yo, de hecho, acá uno de nuestros compañeros en la playa de estacionamiento me dijo, ah, pero no estás tan bronceada. No, pero sos cual, re blanca. Sí. Envidioso, dicen acá. Sí, pero no, es mi amigo. Bueno, así que sí, hermoso. Bien, hermoso bien, Mendoza, bien. Nuestro país. Aprovecho. Es precioso Mendoza, pero bien. Lo prefiero con nieve yo. Ah, mira. Bueno, está, bueno, pará. O algún viñedo viene bien también. No, los viñedos. Sí. Ni hablar. Tintillo. Ni hablar. Vamos a hacer una breve paso. Lo estamos disfrutando con lo nuevo de Yandel, Ñejo y Dálmata. Sí. Con este nuevo trabajo que, atención, no solo cantan, también bailan. Ya volvemos. Regreso en M Show Noticias y vamos a hablar del Festival Refresco, que llega con más de 20 propuestas musicales entre bandas y DJs. Lo vas a poder disfrutar en Niceto Club. Estamos contando todos los detalles que se va a llevar a cabo los días 4, 11, 17, 24 y 25 de febrero, con variedad de estilos y nombres como Barco, Dani Umpi y Cub, que encabezan de esta manera la nueva generación musical argentina. Cada fecha contará con un after party, una muy buena propuesta para todos aquellos que puedan disfrutarla allí estos días en Niceto Club. Y ahora sí, vamos a seguir charlando con Mica, que se vino con muchas novedades fresquitas allí de la redacción. Sí, bueno, la China Suárez está pasando un gran momento familiar. Compartió una foto súper tierna que dice, mi mundo en una foto, que es bastante clásico, ¿viste? Esa frase últimamente. Entonces, por ahí está. Por ejemplo, el mundo de ella es este. En este caso lo dejó fuera Roger, pero bueno, de su mundo. Pero está con los chicos. Sí. Bueno, ahí está. Y recordemos también esta foto muy tierna junto con Nico Cabré, que es el papá de su hija Rufina, donde Nico, que también está como mucho más expresivo, le había puesto China, mirá todo lo que logramos. Bueno, y acá está con sus otros niños junto con Benjamín Vicuña, Amancio y Magnolia. Así que muy feliz como madre. Ella también estuvo pronunciándose ayer con respecto al caso de Lucio Dupuy. La verdad, un texto muy, muy sentido. Sí, es un texto donde muchas, muchos famosos se han sentido dolidos y se han expresado a través de las redes sociales. Sí es verdad que se deja mucho que desear, como está la justicia en este tipo de casos, ¿no? Sí. Pero también no fomentemos ni la agresividad ni la agresión, porque no está bueno. Eso no es correcto, chicos. Sí, la justicia tiene que cambiar. Lo reconocemos todos, pero no fomentemos ni vayamos a la agresividad. Sí, pero bueno, ella como mamá, la verdad que se nota que le tocó mucho este caso como ser humano, ¿no? Por supuesto, como a todos nos pasó. Y la verdad es que un texto bastante largo que lo pueden ver en el Instagram de la China, pero bueno, sumado a esta foto junto también a sus hijos, pasando por un momento así como de ternura familiar, la China. Lejos de los escándalos. Sí, tranquila, la China. Vamos a hablar también de un video que ha sido viral de Messi. Claro, porque el lunes creo que fue que Andy Kuznetsov mostró, el lunes, ¿no? Sí. La entrevista que le hizo en París a Messi, que fue muy, por supuesto, muy comentada, una entrevista larga de 45 minutos. Pero justamente a raíz de eso surgió una entrevista que Messi había dado hace 15 años en Rosario con un periodista rosarino que se llama El Gallego, que es un señor pelado, que le había hecho una nota muy buena, una de las mejores notas a Messi, pero bueno, hace 15 años era otro Messi. ¿Y por qué mostramos tantas fotos con Celia Cuchitini y su mamá? Porque en esa entrevista Messi lo que dijo es, en ese momento, claro, Messi en ese momento no estaba ni casado ni de novio, creo, con Antonella. Perdón, sí. Dijo que el amor de su vida era su mamá, pero en realidad le habían dicho una mujer. Y él, claro, quizás estaba ahí un poco con Antonella. Lo que pasa es que la gente está retorcida, que ella supone cosas y empieza a hacer lío entre la madre y la mujer. No hagan eso. Mirá lo que es la gente, búsquense un espejo, por favor. Aparte las vimos a Antonella y a Celia muy, muy felices juntas en el Mundial, abrazándose, compartiendo, por supuesto,
Antonella es la reina, la número uno. Pero en ese momento que Messi tenía 19, 20 años, le habían preguntado a una mujer y él, como no estaba todavía todo blanqueado con Antonella. Sí, pero igual. Dijo, no, mi mamá. Qué ganas de hacer lío. Sí, no. Nada. Fue una linda declaración. No. Lo que sí, en esa misma entrevista también le preguntaron, por ejemplo, si le gustaban las rubias o morochas, y él dijo morochas. Ya sabía, él ya estaba ahí con Antonella, pero bueno, no eran novios oficiales. Todavía no entiende la gente que critica a otros, que se mete el lío y que genera líos y que empieza a perjudicar. Mírense más al espejo, por favor. Vamos a continuar hablando de Messi porque estamos hablando de él que ya es conocido a nivel mundial, ¿o no? Ya está haciendo publicidades para grandes marcas. Bueno, y resulta que en una entrevista que le estaban haciendo por esta película a los protagonistas de Tu Casa o La Mía, le preguntaron por Messi. Mirá lo que dijeron. Lo podemos escuchar ahí. Ya lo tenemos. Me encantó. And arguably the greatest football player of all time. Say his name. Won it. Say his name. Messi. Happy birthday, Peter. 20 years of friendship. Can you believe it? How do you still speak to me? Do you remember the first night we met? It was like what I was freaking out, losing my cool. Somebody came by. Están promocionando su nueva película, Tu Casa o La Mía, que se estrena por la plataforma muy conocida de Netflix el 10 de febrero. Ya se puede disfrutar de esta manera con los actores que felicitaron a Messi por todos sus logros y por el triunfo de la selección argentina. El actor es muy fan de Leo Messi y no pudo ocultarlo. Fue la mejor final de todos los tiempos, el mejor futbolista de todos los tiempos, dijo Ashton. Y también Reese había comentado que felicitaba y que era increíble cómo vivió el partido, que se quedó sin respiración, como ahí estábamos viendo. Dijo que habría que sumar un libro nuevo a la Biblia. Sí, el Mesías. Sobre la final de Argentina-Francia. O sea, totalmente fanático. Totalmente. Yo también me quedé que habían encontrado una momia que decía lo de Messi también. Hay una ascendencia a un Messi que... 4.300 años. Sí, momificado y que tenía también objetos invaluables en su haber. Yo me quedé... Así que Messi... ¡Wow, chicos! Es terrible, terrible. Bueno, vamos a hacer una pausa. Lo hacemos disfrutando. Sí, decime, Ro. Estoy acá con la cucaracha peleando. Decime. Exacto, concha. Sí. Ah, tenemos un informe muy interesante, el del Festival de Poesía. Por si te gusta la poesía, no te lo podés perder, porque por supuesto nosotros te contamos todos. Vamos a hablar de este informe que propone 10 intensos días para celebrar la palabra. La tercera edición de este encuentro literario se realizará desde hoy, viernes 3 de domingo al 12, viernes 3 al domingo 12, en 4 sedes de Buenos Aires. Una maratón de homenajes, clases magistrales, talleres de lectura y escritura, recorridos poéticos y foros con presentaciones de libros, que lo vas a poder disfrutar de esta manera. Y la cúpula del Centro Cultural Kirchner fue el escenario del lanzamiento con música, lecturas. Así que a no perderse el Festival de la Poesía ya. Vamos a hacer una pausa, lo hacemos disfrutando de Jorge Rojas con Mi Cantar, que hizo esta edición muy linda en el Festival Nacional de Folclore de Cosquín. A disfrutar de esta música, ya volvemos con más información. Es ahora mi cantar. Al soltar mi voz al viento, voy diciendo mi verdad. ¡Eso es! Estamos de regreso en M Show Noticias y vamos a disfrutar de las notas que nos ha dejado el querido Wally, que se encuentra de vacaciones. A todo esto, ¿te lo cruzaste, Guillo? Tuvimos un encuentro en donde me agasajó muy bien. ¿Mira? Ya que sí, se ha transformado en una personalidad muy importante de Uruguay. Sí. ¿Quién? ¿Wally? Wally, sí. Pero hace años que está. Sí. Yo no lo había vivido en carne propia y ahora la verdad que sí. Fue tremenda experiencia. Tremenda experiencia. ¿Alguna foto, algo? Sí, sí. Me dijo que no, porque el perfil bajo. No, lo que pasa en Punta del Este queda en Punta del Este. Es más o menos estilo Las Vegas. Nos lo perdimos. Pero bueno, son cosas que suceden. Lo lindo es que él estuvo haciendo notitas y se encontró con Juanse para que nos cuente todos los detalles de su presente y cómo la estaba pasando allí, disfrutando del paisaje, las olas y demás. Juanse, querido, feliz año, ¿cómo andas? Feliz año para todos. Sí, bien, ¿cómo voy a andar? Bien, acá no se puede estar mal. Mal, ¿no? Punta del Este, ¿hacía mucho que no venías? ¿Venís todos los años? Vengo siempre. Okay. Pero esta vez vengo
por un lapso más breve, debido a que hubo algunos cambios en la agenda nuestra, ¿viste? Así que cerramos el año con un estadio de obras muy importante. Veníamos a hacer dos Grand Rex, un Luna Park y ahora el Obras, con invitados como León Gieco, Nito Mestre, Andrés Calamaro, Celeste Carballo, todos amigos de siempre, digamos, ¿no? Sí. Vengo de hacer Santiago de Chile, sí. Asunción, Montevideo, Corrientes, todo con Andrés Calamaro. Es como si fuera mi hermano mayor, digamos, aunque no es mayor que yo. Es mayor que yo a nivel artístico, sí. Y entonces yo lo sigo, siempre lo seguí. Hace 22 años tuvimos la gran satisfacción de recibir el afecto del público, ¿no? Por haber hecho una canción juntos. Y entonces eso para mí es un código que es inalterable. Pero feliz, muy feliz. La verdad que estoy muy agradecido. ¿Se vienen los festivales? Sobre todo. Sobre todo. ¿Se vienen los festivales en Argentina? ¿Vas a recorrer las provincias, los festivales? Mira, todo depende de Cereceschi. Ese señor. Imagínate, claro, si Cereceschi llega a decir que no. Gran 2023 para todo Uruguay y una promesa de salud, paz y prosperidad. Para todos, muy bien. Y para Argentina también. Nosotros ya la tenemos. Y ahora sí vamos a continuar con la movida. Bueno, disfrutemos un poquito de Punta del Este. Vamos a Villa Carlos Paz porque también hay muchas novedades allí. ¿Qué pasa con los premios Estrella de Concert? Así es, Gaby. Estos son uno de los últimos premios que quedan más allá de los premios Carlos, que son los más importantes de la plaza. Antes había más cantidad de premios que se entregaron durante la temporada, pero se fueron como desapareciendo por distintos motivos. Pero estos aún se mantienen, ya tienen vida en Villa Carlos Paz hace más de 20 años. Y este próximo martes, después de la medianoche, se van a entregar en el boliche Kiops de la tradicional pirámide. Si ese boliche hablara, Gaby. No, olvidate, queda ahí. Queda ahí. Lo que pasa en Keops, también queda en Keops. Vamos a dejar ahí nada más. En la entrada de lo que es Villa Carlos Paz están todos los elencos de la plaza invitados y confirmados. Vamos a ver quién cumple con la presencia. Esto los crea el periodista Hugo Delgado. Así que, bueno, lo que tienen en particular también estos premios, Gaby, es que no solamente premian a toda la propuesta teatral, sino también a la prensa que cubre la temporada año tras año. Así que si me llego a ganar algo, por supuesto que lo vamos a venir a compartir y a dedicar puramente a M Show. Vamos a ver si corro con suerte. No, sí. No sé si me tienen fe, chicos. Vamos a ver de qué se trata. Es la primera vez que nos enteramos de estos premios, para que te des una idea, Gastón. Sí, son unos premios que los hace un periodista local que cubre la temporada hace más de 30 años. Y como está bueno, Gaby, como excusa también para reencuentro de elencos, porque después se arma, en este caso en el boliche, se arma una fiesta después entre todos los presentes. Claro, y son reconocimientos. Vos querés ir a la fiesta, me están haciendo acá los chicos, viste, como diciendo, vos querés ir a festejar. Bueno, buscate la excusa que quieras. Mirá. Y vale aclarar una cosa también, que hablando un poco de la repartija que se da ante los premios, pasen los premios Carlos. Así que particularmente en estos premios también un poco gana el que va. El que va se lleva algo. Así que me parece que nos vamos a llevar algo nosotros también. Es presencial. Bueno, a disfrutarlo, Gastón, querido. En un ratito seguimos nosotros. Entonces esto es el 7 de febrero a la medianoche. Vamos a estar atentos ahí. Vamos a continuar nosotros hablando de Luis Miguel. Y no sé si esta información me va a gustar, así que te lo dijo todo a vos, Mica. No, sí, sí. No sé cómo empezar, no, pero... devastada, totalmente. Lo cierto devastada. Es que Luis Miguel estaría a punto de dejar la soltería. Ah, pensé que le iba a dejar, ¿no? No. Paloma Cuevas es la... supuestamente la... yo digo supuestamente porque él nunca blanquea. Él mucho, nunca, ¿viste?, blanqueó nada, pero se lo vio de la mano, abrazado, sí. Comprándole perfume. Igual me gusta ella, la verdad. ¿Te para gusta? Él. Sí, sí me gusta para él. Sí. ¿Y por qué fruncise el... ¿Cómo se dice cuando fruncise la nariz? De otras que capaz que no me estaban dando nada, pero se lo ve bien, la verdad. Acá hemos pero visto imágenes. Tenemos de un él, tema acá, mirá qué lindo. Sí, sí, sí. Tenemos un tema, ella primero no se tiene que divorciar. Ella tiene que resolver un tema, pero es una pavada, un papel. Ella estuvo casada durante muchos años. Lo que me gusta es que ella tiene una edad parecida a la de Luis Miguel, ¿viste? Porque lo hemos visto con muchas
chicas más jóvenes. Sí, más jóvenes que ella es muy elegante. Ella es muy elegante, es una mujer muy conocida, Paloma Cuevas. Estuvo casada durante mucho tiempo con Enrique Ponce, que también era torero, y es hija de un torero, de Victoriano Valencia. Ah, por eso es conocida. Claro. Y es española. Luis Miguel también tiene una unión muy fuerte con España. Recordemos que Luisito Rey era español. Sí, también, claro. Por supuesto. Bueno, y parece... Yo esto no lo tengo confirmado, por supuesto, porque no lo puedo chequear, pero parece que le habría entregado un anillo de compromiso. ¡Epa! y habría boda. Así que, como bien dice Graf, nuestra pregunta es si se casan. Yo no sé, yo hasta que no lo vea ahí pasando por el altar, porque imagínate que un casamiento de Luis Miguel, ¿cómo lo ocultás? No, es imposible ocultarlo, pero también es muy fácil. Una y otra. Sí. Si no hace gran casamiento, sí, o lo hace en privado. Una cosa muy íntima. Pero bueno, si lo ve bien. Lo importante es que después de todo lo que vimos de la serie, después de todo lo que lo vimos sufrir, estamos contentas porque lo vemos bien, ¿no? Estamos contentas porque lo vemos bien y estamos contentas que han superado todo tipo de críticas. Porque, por ejemplo, a ella le han dicho de todo porque tenía un tapado que parecía de piel. Empezaron a decirle un montón de cosas, a tirar cualquier cantidad de... Sí. ¿Viste el famoso te tiran tierra para que no brilles? Tal cual. Y mira, ahí está. ¿Qué está me por contás? Casarse. No, después viene con... decís, no sé. Viene con un bagaje familiar porque ya que son todos toreros, ella ya tiene mucha cintura para esquivar los cuernos. Así que es como que imagino que es algo buena positivo de cara pensando a la pareja. Faltó la batería, viniste inspirado. Te hicieron bien las vacaciones, la ¿eh? Que porque estas cosas... vamos a tomarlo con humores. Sí, porque con humor. Aparte, tenemos fe. Las mujeres tenemos la esperanza de que en algún momento va a cambiar, va a evolucionar. No va a pasar. Un dato que ahora me acabo de acordar, hablando de toreros, es que Luis Miguel se llama Luis Miguel por un torero español, por Luis Miguel Dominguín, que su papá Luis Rey era muy fanático, por supuesto, de toda esta cuestión de corrida de toro, que ya está medio vintage igual, pero bueno. Muy polémico a esta altura, polémico, ¿no? De la vida. Sí, pero bueno. Bueno, pero sí. El ex marido que también cancelado. Es torero. ¿Cómo? El ex marido claro, también el es torero. El ex marido torero y el padre también. No se por lleva eso. Muy bien. Y no, hay que ver. Pero bueno, se lo para, bien. Para, me están tirando información. Mucho. Que dice que le dijo que no le dirija la palabra al ex marido. Y bueno, qué feo. Y sí. Pero eso será por otra cuestión. Nicky tiene ese tipo de, sí, a veces, de comentarios. Por lo menos la gente es mala y comenta. No sé si es verdad, pero... Ay, pero del dicho al hecho hay un largo trecho y mucha gente tiene ganas de hablar cosa que ni siquiera sabe. Mm. Vamos a saludar a Majo, ¿te parece? ¿O querés agregar algo más, Mica? No. Porque yo sé que estás dolida. Muy dolida. No, pero lo veo bien. No, lo importante es que lo veo bien. Lo veo bien, eso es lo que... Eso nos pone contenta. Sí. Bien, si es feliz, estamos felices. Así es. Bien, vamos con Majo allá en La Feliz porque se vienen los premios Estrella de Mar y están pasando cosas, ¿no? Vienen el lunes, van a ser en horas de la tarde, a las 6 de la tarde comienza el ingreso al Estadio Polideportivo, más o menos 6:30 alfombra roja, 7:30 comenzaría la entrega de premios que seguramente va a estar con transmisión en vivo a través de alguno de los canales locales de Mar del Plata, todavía se está terminando de cerrar esa cuestión, lo sabremos en las próximas horas. Lo que sí ya sabemos es que el público puede ir, ya lo habíamos anunciado, se hace en el Polideportivo, donde unas 3.000 personas por lo menos van a poder ingresar a vivenciar los premios Estrella de Mar. ¿Cómo lo van a poder hacer? A través de la plataforma ArtTicket, desde hace unos minutitos nada más, está disponible para sacar 2 entradas por persona. Las entradas son gratuitas, solamente hay que cumplir con los requisitos de anotar los datos personales y demás. El día de la entrega de premios para el ingreso, las personas que saquen estas entradas deberán tenerlas. El QR en su celular o impresas, sin eso no van a poder entrar y obviamente el DNI que acredite el nombre que figura en esas entradas. Así va a ser organizado y todos van a poder disfrutar de los premios. ¿Qué va a suceder durante la ceremonia? Va a haber 2 shows. Uno de ellos va a ser Drácula, uno de los cuadros principales con Cecilia Milone y Juan Rodó. Se van a estar poniendo ahí arriba del escenario para agasajar a todos los presentes. Un Drácula que está con 6 nominaciones, es la obra más nominada en esta temporada. Y también habrá un segundo show que tengo entendido que son los chicos de Malevo. Así que va a ser una buena oportunidad de disfrutar de los artistas abajo y arriba del escenario durante la entrega, Gaby. Muy lindo espectáculo el de Malevo, los chicos la verdad regresan a Mar del Plata luego del mal momento que habían pasado, así que a disfrutar. Y regresaron con un espectáculo regresaron increíble. Con un verano tremendo por estar
están en el Servián, que realmente está ofreciendo un espectáculo hermoso y que miles de personas lo disfrutan a diario desde que comenzó, así que se pudieron tener la revancha los chicos. Bien, Majo, muchas gracias con toda esta info, la verdad está espectacular y nos alegra mucho esta revancha que ha vivido Malevo. En un ratito charlamos, Majo, vamos a Carlos Paz, que quiero saber cómo estuvo el cumpleaños de Fati, que le mandamos un beso enorme, que hoy es el cumpleaños, Gas. Así es, Gaby, hoy es el cumpleaños de Fátima Flores. Esta noche va a estar soplando las velitas sobre el escenario en el saludo final y se prepara un festejo para el próximo lunes en donde van a invitar a elencos y a la prensa. Va a ser en el mismo lugar, como dato de color, donde se llevó a cabo la pool party de Fedeval y de todo el elenco de Kinky Boots. Así que, bueno, vamos a ver quiénes asisten, si va a estar Fede. En el caso, Fátima no fue a la pool party de Fede, pero vamos a ver si Fede sí va al cumple de Fátima. Vamos a estar ahí atentos este lunes al mediodía para contarles. Ay, todo. Pero ¿qué pasa y si no muy va? Prontito te adelanto. Ya está la... No, pero para, va, ya me supera. Bien, Gaby, bien. Hay que y si no ¿qué? Puede ir porque está cansada y tiene que descansar, bueno. Van a empezar a decir que están peleados también. Paren. No, esperemos que no. Todo puede suceder, viste, que la gente, por ahí febrero también las energías están un poco más bajas y cada uno tiene su tiempo. Pero aprovecho, Gaby, para decirte ¿qué? Que estuvimos con Fátima sí. grabando un backstage muy especial de su obra. Te mandó bien. Saludos especiales, así que prontito lo vamos a ver en estos días. Dale, nos metimos su camarín buenísimo. Y nos mostró todo. Buenísimo, lo bueno es que pasa su cumpleaños como lo viene haciendo últimamente arriba del escenario. Le mandamos beso gigante a Fátima, que nos alegra muchísimo lo bien que le está yendo. Bueno, Gastón, muchísimas gracias, nos vamos despidiendo. Si quieren comunicar con vos, ¿cómo hacen? En arroba Gastón Pedano, ahí los espero, estoy siempre atento, 24/7 conectado. ¡Hala! Gracias, Gastón. Gracias, Majo, como siempre, un placer. Gracias. No, pero nos trata muy bien y te tengo... Sí, ahí te tengo una novedad también. El día 13 de febrero, Sergio Gonal vuelve a los escenarios. Va a estar haciendo una noche única en el Teatro Corrientes. La semana que viene tendremos más novedades al respecto, pero bueno, ya lo anunció en sus redes que recuperado va a estar en Mar del Plata qué presentándose. Bueno, Majo, nos alegra que así sea con su unipersonal. Buenísimo, Majo. Si quieren comunicar contigo, lo pueden hacer a través de tu cuenta de Instagram. Ya mismo aparece en Graf. Gracias, Majo. Bueno, nosotros buen nos fin vamos... De... Dale, buen fin de tal cual. Yo ya iba a decir hasta mañana. No, es viernes. Un montón. Bueno, gracias, Majo, querida. Vamos a ir despidiéndonos. Lo hacemos disfrutando de la renga con el show que dieron en Mercedes. Un show increíble con este tema, oportunidad única. Como siempre, te agradecemos por estar ahí del otro lado. Si te querés comunicar con nosotros, lo puedes hacer vía Twitter o Instagram, @mshowtvguillo. @guillo no hay. Mica. @mica. Gabriela, que un bajo sobrado es el mío. Muy buen fin de semana. Chao. Gracias. Que mañana no sabrán dónde ir, yo no. Y la sensación de saber.